familia del Club de las Mascotas, seguimos conociendo a las mascotas, porque aquí vamos a conocer a una mascota muy especial que resulta que fue adoptado por un personaje público que ustedes conocen, que todas las semanas nos hace salivar con las recetas más exclusivas de Guatemala. Mircini Moliviatis, la Misha, que sabes cuánto te quiero, te admiro y te respeto, y por fin se nos hizo que estuvieras aquí en el programa. Por fin, yo también estoy muy contenta y Benito creo que está más, porque sabes cuánto te queremos y somos fans del Club de la Mascota, no lo perdemos. Tan linda, muchas gracias. Bueno, el nombre completo más mi es... mamá. Magalí, un besote para la maga. ¿Cómo es que se llama el muñeco así, completo? Completo, se llama Benito Sebastián Feroz Moliviatis. ¿Qué tal? Diagonal Morales, yo siempre digo Diagonal Morales porque si no la maga se nos enoja. Y ella también lo parió un poco. Benito, porque Sebastián se llama porque lo encontré en el mercado de San Sebastián en San Marcos. Esa historia que ya me platicaste alguna vez, Misha, es una historia fantástica. Digo fantástica porque parece fantasía. O sea, parece una historia sacada como de cuento con final feliz, obviamente. ¿Cómo fue? Pues estábamos grabando el programa y estábamos en este lugar que te digo que se llama el Mercado de San Sebastián, en donde hacen una de las tradiciones o una de las costumbres que a mí no es de mis favoritas porque es el Día de Plaza, en donde llevan animales y los hacen trueque, pero dejan muchos animales abandonados. Afortunadamente ahora está la ley y eso ya se tendría que acabar, ya tendría que acabarse esa costumbre, pero bueno, pues, ¿no te gustó lo que pasó? No, entonces empiezo a ver gatos en canastos, sin agua, gallinas, perros, vacas, o sea, había de todo. Y mi corazón se me empezó a hacer cada vez más chiquito y me agobié y me salí. O sea, dije, momento, no puedo seguir grabando, me tengo que salir. Me salgo y estaba mi maquillista Laura, estaba Melody, que es la fotógrafa, y Eduardo. Y de repente vimos a una señora que sacó a Benito de un costal. Y cuando te digo, o sea, no el Benito que está ahora, o sea, Benito venía en muy mal estado. Pero nuestros ojos se entrelazaron y él fue el que me adoptó a mí, él me escogió a mí y tú lo sientes, o sea, yo me enamoré de él inmediatamente y le digo a la señora, ¿qué va a hacer con él? Me dice, bueno, lo voy a dar, lo voy a vender y si no lo voy a dejar abandonado porque yo no lo puedo tener. Entonces ya Benito se queda acá. Y estaba, como te digo, dentro de un costal y estaba, pero deshecho Benito, tenía la oreja totalmente rota, sangrada, que lo tuvieron que operar de la oreja. La cadera la tenía golpeadita también y muy desnutrido, o sea, estaba totalmente flaquito, que eso ya no. ¿Y parásitos así, pulguitas o algo así no tenía? Todo, sí, no. Tenía, estaba lleno. Entonces, no sé, los ojos, como te digo, es que él me vio y me hacía las patitas así y fue un amor a primera vista, dije, me lo llevo. Entonces, estamos grabando día uno, ¿sabes lo que es pasar 4 días con un perro adoptado? Y lo metimos a escondidas en el hotel. Pero espérate, te brincaste una parte de la historia que me encanta porque la señora obviamente te pidió plata a cambio, sí. Y vos no cargabas suficiente cash. Yo no cargaba. Entonces yo empecé a pedirle al camarógrafo, al fotógrafo, la maquillista, todo mundo. Al Guayo González de Menú para Todos. Eduardo González. Eduardo, lo siento, dame dinero. Entonces volví a todo mundo, reuní lo que tenía y le dije, aquí está lo que tengo, me lo llevo. Entonces me llevé a Benito. Cuando llego y me dice Ana, ¿y usted qué? O sea, primer día de grabación. Y yo, bueno, pero lo vamos a meter escondidas al hotel. Entonces, lo metimos entre las telas negras de las luces. Lo enrollamos en una tela y así lo metió a la habitación. Fui a comprar jabón a una farmacia y lo meto y lo empiezo a bañar. O sea, ¿sabes cómo salía esa agua, verdad? Pero así... Y esa noche yo dije, no me importa si tiene animales, no tiene animales, yo le voy a dar todo el amor del mundo. Y esa noche se quedó a dormir conmigo, ya bañadito, enrollado, no se movió en toda la noche. Tú no sabes, o sea... La paz que encontró. La paz que tenía, cuando esa no, nunca se me va a olvidar. Y yo feliz también, o sea, dormí con él. O sea, fue mutuo. Fue mutuo, abrazaditos. Y a partir de ahí llegó a la casa y mi mamá se enamoró de él. El llegar a la casa también fue otro issue, según supe, porque tu mamá así como que, ¿qué me va a contar esta niña que trae? Sí, porque mi mamá... Salió embarazada, dice que dijo. Así me dijo, la Misha, ¿qué hizo? Salió embarazada. No, trae un perrito, ok. Bueno, es mi hijo, pero... No, llego a la casa con Benito y solo llegamos de madrugada. Entonces lo puse ahí. Y él vino y como que sabía que tenía que tener la aprobación de mi mamá. Entonces se le fue a echar a la orilla de la cama y se le quedó viendo y se durmió. Y mi mamá dijo, ay Dios, este ya también se la adoptó. Ahí inmediatamente, al otro día yo me levanto y Benito ya estaba bañado de peluquería. Ya tenía la cita para que le compusieran su oreja y 5 años llevamos ya con Benito y ha sido la mayor alegría que hemos tenido. No sabes lo que va a hacer a mi casa. Es felicidad, es amor, es amor incondicional. Sí.
porque él siente si yo estoy triste, si yo estoy alegre, él es mi fiel compañero. Yo sé, porque por eso contamos estas historias, familia, por eso compartimos estas historias, porque a veces pareciera la misma historia con diferente personaje, es decir, cambian las circunstancias, cambian los detalles de que si fue en un mercado, que si fue en una calle, pero lo que queremos compartir de esto es que nuestros amigos, que son figuras públicas en este país y que salen del país también a poner en alto el nombre de Guate, pues también se dan la oportunidad y el tiempo de hacer este tipo de obra, no digo social, sino una obra de amor con un ser vivo que lo único que sabe dar a cambio es más amor. Entonces, por eso que compartimos estas historias, para que ustedes se animen si no lo han hecho algún día de quiero comprar. No compren, adopten a una mascota, rescaten a una mascota que esté en necesidad en la calle, en un mercado, en una plaza, como sea. La historia de la Misha me parece una historia súper simpática, con final feliz, trágico inicio, digamos, porque el perrito venía muy mal, pero mírenlo hoy, por Dios, le digo, es un pompón de porrista con patitas. Y aparte la corbata. Y espero. Ya vieron esta corbata, por favor. O sea, el grooming hoy fue, se mandaron. ¿Viste? No, pero generalmente así es esponjado. Sí. No es gordo, es esponjado. Ya lo he visto cómo se esponja en otras circunstancias, pero ¿cómo se porta en la casa? O sea, ¿cómo es con tu papá, con tu mamá, con las visitas? Pues él es súper educado. O sea, él, mi mamá, creo que sí lo ha educado re bien. Él no se hace pipi adentro, él espera. Bueno, él se adueña de mi cama, o sea, ya no se puede subir porque mi cama es alta, entonces le mandé a hacer unas gradas. Sí. Entonces él se sube a las gradas y ya llega y se acuesta en la almohada y los dos nos dormimos juntos, o sea, él duerme conmigo. Tiene su cama, entonces cuando quiere su espacio, él se baja y se va a dormir a su cama. Pero vos que viajas tanto, que te pasas tanto tiempo fuera de Guate, ¿cómo es? ¿Cómo es la separación y el reencuentro? Bueno, cuando me voy, él sabe, entonces ya se va con mi mamá, es bien inteligente, porque él ya, yo estoy haciendo maleta, ve la maleta y está a la vuelta y se va con mi mamá. Ya sabe que me voy a ir, ajá, sí, me voy. Pero cuando regreso, o sea, las patas, se sube, se baja, o sea, y yo lo que quiero, yo vengo pensando en el avión y estoy, ya lo voy a ver. Aparte te cambia un mal día, o sea, un mal día se convierte en otra cosa cuando lo ves. Sí. Aparte hay otra mascota en la casa. Sí, está Maxi, que también es adoptado, él tiene 1 año y medio, va a cumplir 2. Y también, pero ese sí es un destroyer, ese es un terremoto, por eso no lo pudimos traer hoy, porque ese sí es terremoto. Y Benito lo pone en orden. Pero Benito es muy educado y es muy lindo. Yo te digo, yo estoy triste y él lo siente y se va y se acurruca conmigo. Y yo creo que la mejor decisión que pude haber hecho es traerme a Benito. Y si realmente, usted, que no les dé miedo tener un perrito, no importa si tienen espacio chiquito, porque siempre hay donde sacarlos a caminar. Y ellos, con tal de tener un techo debajo y alguien que los abrace y les dé un cariñito, son felices. O sea, ellos con eso se conforman. Entonces yo creo que, como te digo, para mí fue la mejor decisión y es mi hijo, pues. Yo sé, todos somos padres de algún perrijo, alguna perrija o más. Misha, te quiero agradecer mucho que te hayas tomado el tiempo. Sé que andas corriendo, sé que andas metida en mil cosas, pero le dije, Misha, ¿cuándo estás en Guate? Necesito ver a Benito, necesito que grabemos esta historia. Te iba a mandar a mi mamá, si no estaba yo, te iba a mandar a Mali con Benito. Pues me hubiera encantado igual, porque yo sé que todos lo aman igual en la casa, y yo quería que ustedes conocieran también al Benito, porque a la Misha y a mí nos ven todos los días, pero al Benito no. Entonces yo quería que lo vieran a él, este lunar hermoso que tiene acá, casi medio cuerpo lo tiene grisito, la otra parte blanca, es precioso. Así que Misha, mil gracias, felicidades, y te agradezco no solo que hayas venido hoy acá, sino que hayas hecho esto. Gracias, y en serio, gracias a todos. Y yo sí, como les vuelvo a repetir, una mascota es amor puro e incondicional, es la mejor decisión que pueden tomar. Entonces si ustedes quieren, ya sea, adopten, que es lo mejor, y si van a comprar, pues piénselo bien, porque no es un juego tener una mascota para después ver, ya la compré y ahora la quiero regalar porque no la puedo tener, sino que es un compromiso. Entonces, este compromiso para mí fue de lo mejor. O sea, ustedes no regalan a un hijo, tienes un hijo, lo cuidas, igual. Exacto. Es un perro, tienes un perro, lo cuidas hasta el final. Con eso cerramos esta nota, seguimos.